Buenas tardes, aquí es el Trotamundo Políticos. Bienvenidos, bienvenidas. El tema de hoy y de esta semana sin duda ha sido Venezuela y va a ser todavía por un tiempo. ¿Por qué se desató una nueva crisis social, política, que tiene impacto en la dimensión geopolítica internacional, que es la parte que me interesaría comentar aquí? Después de que pues la semana pasada se autonombró presidente el presidente de la Asamblea Nacional, que está en manos de la oposición, aunque está en desacato y ha tenido problemas en operar, pero Juan Guaidó, presidente de la Asamblea, pues, y del Partido Voluntad Popular, que es el partido opositor al cual pertenece también Leopoldo López, que es uno de los líderes más conocidos, pues asumió el cargo desconociendo al presidente Nicolás Maduro, que fue votado por los venezolanos en unas elecciones en mayo del año pasado. Entonces, internacionalmente ya se han posicionado de manera más firme. No es la primera crisis de estos años. Hubo crisis con pues, marchas en la calle, hay una crisis humanitaria también de migración, hay una crisis de alimentos, de desabastos, etc. Y hubo crisis fuertes en las calles en 2014, 2017, con centenares de muertos, en 2018 también. Y son crisis institucionales, conflictos entre poderes. Y este año, pues, ahora el paso es más grande porque virtualmente se ha dado el paso primero para un potencial golpe de Estado, un cambio incluso en la presidencia. ¿Por qué? Porque fue respaldado inmediatamente por diferentes países. Entonces, vamos a ver la posición de los bloques geopolíticos. Estados Unidos, Trump reconoció al nuevo autonombrado presidente Guaidó inmediatamente y la Organización de Estados Americanos también. Entonces son los más cercanos a la oposición venezolana. Entonces también le siguen Francia, España, Israel, de alguna manera Italia, en particular el grupo de Lima en América Latina, con Brasil, Argentina, Colombia, Perú a la cabeza, ¿no? En particular el Brasil de Bolsonaro, presidente de extrema derecha en ese sentido. Por el otro lado, hay un respaldo hacia Maduro por otras superpotencias mundiales que también lo remarcaron en el Consejo de Seguridad de la ONU, de Naciones Unidas, que se hizo este fin de semana de manera urgente bajo pedido de Estados Unidos. Y son Rusia y China que apuntalan el régimen de Maduro, ¿no? Económicamente, con importaciones y exportaciones, con créditos, y son de los principales partners, socios comerciales. Pero también Irán, los países del bloque del ALBA, Nicaragua, Bolivia, Cuba, por ejemplo, aquí en América Latina, y también Turquía, por otro lado, respalda la soberanía, la defensa del régimen de Maduro. Por el otro lado, hubo países que tuvieron una postura negociadora de no reconocer al nuevo presidente autonombrado, pero tampoco de apuntalar el régimen de Maduro, que cada vez más es reconocido como antidemocrático y de alguna manera se reconocen las violaciones a derechos humanos en curso. Y entonces son México, Uruguay, la misma Grecia en Europa, por ejemplo, y la Unión Europea de alguna manera no han reconocido la presencia de otro presidente aparte de Maduro, pero por otro lado se proponen como negociadores y como formuladores de una negociación que evite de alguna manera la guerra civil que podría ocurrir también en Venezuela. Entonces la división entre dos bandos, dos gobiernos paralelos, y todavía los militares, la cúpula respalda a Maduro, pero por otro lado hay bases militares que han intentado ataques y, al gobierno de Maduro, y entonces por el otro lado ahí se ve una situación delicada. También una de las intenciones de México, Uruguay, al mantenerse más prudentes en este sentido, es una resolución a la crisis humanitaria, migratoria, económica del país. Y por el otro lado, sí llevar a un momento de transición política con nuevas elecciones. Más que reconocer a un presidente autonombrado, ellos tienen argumentos para hacer eso. La oposición ha mencionado artículos de la Constitución que legitimarían de alguna manera esta toma de posesión de otro presidente. Pero pues ahí hay un debate, ¿no? No está reconocido
plenamente que se pueda hacer eso. Entonces la guerra ahí está yendo, el conflicto, a niveles internacionales más que nacionales, y hacia quizás una transición en que se puedan dar nuevas elecciones, pero ya con garantías internacionales y para la oposición. Entonces vamos a ver lo que pasa en este escenario, cómo se van posicionando los países negociadores, en este caso México, que ha sido prudente. Por un lado, decimos, reconoce esto, no reconoce al nuevo presidente. Por otro lado, no ha tomado posición en una situación en que hay graves violaciones a derechos humanos, en que también se puede ahí dar un debate sobre qué posición va a tomar en el futuro respecto de ese régimen. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima con Trotamundos Político.